¿Cuántas rutas conozco por el vecino 2? Nada más una. Ahí ya estaba el vecino. ¿Vale? Ahí ya estaba el vecino. Ahí ya obligaste a balancear, pero antes de que pasemos a esa etapa, ¿cuántas rutas conozco por el vecino 2? Una. ¿Qué no deberían ser dos? Sí. Pero como mi lista de acceso llamada roadmap no tiene otra línea, nada más conocí una. ¿Sí estamos? Entramos acá. Confi. Ok, roadmap. Este roadmap, interrogación 20. ¿Sale? Ahí está, en ¿sale? Se muere el vecino, se levanta el vecino. ¿Cuántas rutas conozco ahora? ¿Sí? Por eso me interesaba, oigan, es que el roadmap hace las veces de un access list. Como yo no tenía otra línea, ¿qué fue lo que hizo? Pues simple, ya no dejó pasar la otra ruta. ¿Sí? El güey que le da esa pregunta es este güey. Ah, exacto. Diste la pregunta apropiada, Ricardo. El güey que aquí es 100, y fíjate cómo el mayor que está aquí. A pesar de que esta ruta es menos vieja, menos estable, es la preferida. Tú influenciaste para que para alcanzar esa ruta que fueras por el vecino 2. ¿No? Resumiendo, como tú la manejaste apropiadamente, es para políticas de ruta. ¿Sabes? Exacto, primero peso, después local preference, después ASPath, después vecinos internos, externos, métrica, ¿sale?